Cerca de octavos, Portugal sufrió bastante para poder vencer por la mínima a Marruecos. Una vez más, El Salvador fue el crack del Real Madrid, quien anotó de cabeza. El Mundial se rinde a los pies del hombre del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien volvió a ser la gran figura de Portugal, a la que le dio la victoria ante Marruecos, con un cabezazo letal. El gol fue apenas a inicios de arrancar el compromiso disputado en el estadio Luzhniki de Moscú. Tras el tanto, Portugal y Marruecos tuvieron incontables situaciones tanto para ampliar el marcador por el lado de los lusos, como así también para empatar por parte del conjunto marroquí. El segundo tiempo fue puro dominio de Marruecos, que empujado por su necesidad, salió con todo y apoyado por su valentía, trató de marcar por todos los medios, pero se toparon con una verdadera muralla como lo es el portero portugués Rui Patricio. La victoria de los lusos tiene dos nombres, Rui y Cristiano, quienes fueron los héroes del intenso partido. Portugal 4 puntos, disputará su último partido del grupo ante Irán, 3 unidades, que también tiene chances de clasificar. El choque será el lunes en Saransk. Máximo Cristiano marcó su gol número 85 con su selección y se convirtió en el máximo goleador de selecciones a nivel europeo. Suma y sigue otro récord de CR7, es que ya es el máximo anotador en Champions League y también del Real Madrid.